qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a 2 cuadras su amigo Wolf? ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto en bachillerato? ¿Por qué, mientras estudiaba derecho y filosofía, no me lo han enseñado a mis profesores? Cosa curiosa.